Memoria y director del Grupo de Investigación Weberner de Magisterio de la UPV. Carlos Ongietorri, zuretxera, gainera. Eskerrik asko, ongietorri zuek, gure etxera. Neri nolabait egokitu egiten zait, lehenengo eta behin ongietorri ematea gure etxearen izenean. Gutzako plazera handia da, zuekin elkartzea hemen. Luziak ongi aipatu du mundu hiperkonektatu batean bizi gehala, baina askotan pertsonok ez gara konektaturik bizitzen. Eta honek balio du baita ere gu elkar konektatzeko ere bai. Instantzia guztietan gaude, guztietatikan etorri gera, eta hori aurrerantzean ere aprobetzatu beharra dago ustedenik ez. Decía que bienvenidos todos a esta casa que es vuestra casa, porque es la Universidad del País Vasco, y que es para nosotros un placer poder compartir con cualquier iniciativa social nuestros instrumentos, y especialmente con la educación, y especialmente con todos los que están interesados en la tecnología educativa. Estas cosas no se saben por lo general, pero en las antiguas escuelas de magisterio, lo digo así a posta, hay tres grupos de investigación reconocidos. Tres, solo tres. Dos son sobre tecnología educativa. Pero parece que vivimos en mundos apartes y diferenciados. Nosotros dedicamos a nuestras cosas, hacemos nuestras investigaciones, escribimos nuestros artículos, dirigimos nuestras tesis, y aquí se hacen proyectos de innovación que no tienden a ser evaluados, no entran como proyectos de investigación y se quedan en un desarrollo interesante, pero lejos de los estándares de investigación reconocidos. Ahí tenemos un campo claro de trabajo y de investigación. Por tanto, debe de servir también para derribar algunas barreras que derribamos fácilmente con nuestras herramientas, pero nuestras barreras mentales siguen estando allí. Yo creo que ese es un esfuerzo que deberíamos de continuar desde aquí. Parte hartu izan dugu askotan, gure lankide eta lagun guzti hauekin bila gauzatan, baina sekulan ez dugu parte hartu horrelako ekintza batean. Ez da erreza horren beste lagun biltzea ostiral batean, arratsaldea barne. Horrek ez nahi dugu mugimendu honek indarra baduela. Ongi etorri beste behin, seguru nago gero pasilloak bor-bor bate ongo dala, ikusita gauza, goiza nola aziden, guk ere parte hartuko dugu bor-bor horretan atzegin handiz. Ongi etorri zuen etxean zaudete eta egunari emaiera, hasiera emateko garaia heldu da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carlos. Pongo esto porque me acaban de enviar un mensaje diciendo que somos trending topic en España con el Twitter de la jornada. Carlos Itxekin bukatzen dugu hasiera eta agur hori. Eta orain, emango diogu aitare hasiera gure islariei. Gure lehenengo islaria da Gonzalo. Voy a poner aquí lo que había preparado para presentarla a Gonzalo, pero casi que no, porque ayer estuvimos recibiéndole y Gonzalo, como todo buen, no sé si bilbaíno o vasco, nace donde le da la gana y nació en Jaén. Y creo que eso para él es la mejor presentación. Gracias.